tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición Desde la Costa. Como siempre decimos, es el gusto enorme de reencontrarnos todas las semanas para compartir muchas de las actividades que realiza nuestra gente. Por supuesto que en este programa, en el día de hoy, darles nuestra mayor expresión de solidaridad, y así lo hicimos con nuestro equipo, por lamentablemente las lluvias caídas en todo el país, pero lo que ha afectado en nuestra querida Costa de Oro, y bueno, ya recuperándose, ¿verdad?, y haciendo diferentes actividades para rescatar esa solidaridad en cuanto a diferentes productos que son necesarios para que la gente pueda restablecer su vida normal. Y nosotros vamos a restablecer, en este caso, la comunicación normal con las actividades que se realizan aquí en nuestra costa, y en este caso específico comenzamos con la tercera edición de lo que es Arte en Tiza, Artiza, en Atlántida, este evento organizado por el Rotary Club de Atlántida, donde participaron muchísimos artistas, donde también la gente fue y tuvo la oportunidad de votar cuál podía ser la obra en tiza en la peatonal de Atlántida. ¿Pero qué les parece si primero conocemos lo que piensan los artistas? Juan Mauro Juncal, artista reconocido en nuestra zona y además el primer ganador de Arte en Tiza. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Bueno, ¿cuál es la propuesta que trajiste para este 2014? Y este año me vine con el fútbol. Vamos a ver qué pasa con el fútbol, y como es un año futbolero, y nos costó tanto llegar al Mundial, que le hice como un homenaje a la Celeste. Muy bien, un homenaje a la Celeste, y nada menos que en esta peatonal donde se celebró, por ejemplo, el año pasado, que salimos campeones, ¿no? Sí, buenísimo. La verdad, venimos buena racha, mucha suerte también, pero bueno, hay que festejar y bueno, darle un poco de alegría a la gente. Como locatario, ¿qué te parece la expresión artística de los visitantes? Está buenísimo, además la gente para, comenta, se divierte, te empieza a ver qué es la pintura, viste, la verdad que está bárbaro. ¿Antes habías practicado esta técnica? No. El primer año que probamos a ver qué pasaba, que todavía tuvimos dos veces porque llovió, y a la semana siguiente hicimos la pintura, así que está. Es probar, ir probando. Muchísimas gracias, mucho éxito. Elena Burstin participando de esta tercera edición de Arte en Tiza. Contanos un poquito cuál es la propuesta, de dónde vienes. Bueno, yo vengo de Montevideo. La propuesta de mi obra, en este caso, bueno, tiene un mensaje que no sé si... Creo que para mí es medio obvio, pero bueno, tiene que ver con la tecnología y el sometimiento que hay actualmente de las personas a la computadora, que se genera una especie de adicción y es un poco agobiante. Y me gustaría que la gente reflexione un poco sobre eso. ¿Es la primera vez que participas? Sí. ¿Y en esta técnica? Primera vez, porque en realidad estuve ayudando en San Gregorio de Polanco, Alamón, pero así hacer algo sola es la primera vez, y me enfrenté ante un desafío que fue la tiza, que es muy difícil de trabajar, porque se tranca y el suelo es rugoso, y bueno, fue una lucha entre los materiales y los medios y uno. Quedó hermoso. Muchas gracias, se disfrutó mucho. Bueno, a disfrutarlo entonces, y éxito. Muy amable, muchas gracias. Adrián Mamberto, participando de esta tercera edición de Arte en Tiza, con una propuesta diferente. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la propuesta básicamente es un dibujo en perspectiva, se llama Trampa al Ojo, que si vos te pones en un punto determinado,
para verlo, pareciera que tiene volumen y queda paradito el cajón. ¿Y cómo se te ocurrió participar de esta edición? ¿Cómo llegaste? ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez, bueno, por amigos. Amigos pintores que me invitaron hace 2 días. ¿Y está? ¿Y la idea te nació? Dice... No, no, la idea esta es de en realidad, hay un artista plástico que se llama Julian Bieber, inglés, que fue el que empezó con toda esta historia de... La idea para plasmarla en este encuentro. Bueno, yo en realidad nunca había hecho esto. Fue toda una experiencia, dije, bueno, vamos a ver qué sale. ¿Y también es la primera experiencia en tiza? Sí, también. ¿Cómo te resultó? De caballete. No, ¿cómo te resultó la tiza? Está buenísimo. ¿Y la propuesta? Buenísimo, me encantó. Porque viste que además lo que se recauda va en beneficio al CAIF de Parque del Plata. Sí, eso es lo importante, ¿no? Venimos a eso, a dar una manita. Bueno, felicitaciones y éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Lindo disfrutar de este arte en tiza en Atlántida. Y en Atlántida también podemos disfrutar de unos eventos que son de realza internacional sin lugar a dudas. El Atlántida Country Club va a tener el próximo viernes 21 a las 22:30 lo mejor de Carlos Perciavales, sí, en Atlántida. Cuando les comentábamos a muchos nos decían, uy, pensar que el Centro Comercial, Industrial y Fomento de Atlántida hace 23 años exactamente realizó una cena show con la presencia de Carlos Perciavales. Bueno, esta historia se vuelve a repetir, una invitación muy especial que les formulamos. Y al día siguiente, el sábado 22, para otros gustos, sin duda muy especiales, llega Gustavo Cordera y su banda con la Caravana Mágica. Gustavo Cordera, líder de la Bersuit, bueno, estará también en la Atlántida Country Club a partir de las 22 horas. Los esperamos muy especialmente. Cualquier información, el 4372-4732. Nosotros ahora vamos a ir a compartir nuestra pausa comercial. En instantes continuamos. Yo voy fiel a mi camino porque vivo en vos. Y hoy voy hacia vos. Yo voy fiel a mi camino. Para tus 15 años, casamiento o reunión empresarial, Ariel González, organización integral de fiestas y eventos. Nos encargamos de todos los detalles, absolutamente todo incluido. Ariel González, fiestas y eventos. No dudes en consultarnos, 094-901-062 y 2292-1792. O visita nuestro local en Independencia, 1017, entre Avenida Artigas y Wilson Ferreira, Pando. Más de 30 años de experiencia avalan nuestra trayectoria. Ariel González, fiestas y eventos. Fiestas y eventos. Una muy buena forma de viajar. Compañía de taxis, El Tiburón. La calidad al servicio del cliente. Unidades con aire acondicionado, las 24 horas del día. Teléfono 437-24040 o mensajes de texto 0957-24040. Asesoramiento, respaldo, trayectoria. Agencia Oficial Atlántida del Banco de Seguros del Estado. Bianco y Rosé SRL. Desde Neptunia hasta Parque del Plata, ofreciendo el servicio personalizado que usted necesita. Calle 22 y Avenida Artigas. Teléfono 43 72 27 83.
LED Atlántida. Innová instalando iluminación con tecnología LED. Ahorrá hasta un 80% en tu tarifa de electricidad y moderniza tu comercio o vivienda. Lámparas LED para autos y motos. Kit Xenón. Polarizados de vehículos. Cartelería LED. Tableros electrónicos. Cintas y mucho más. LED Atlántida. Ilumina tus ideas. Ruta Interbalnearia. Kilómetro 46500. Pegado a ANCAP Atlántida. Teléfono 4372-2362. Varela del Puerto Eventos. Es una empresa dedicada al alquiler de insumos para eventos sociales y empresariales. Contamos con el equipamiento necesario para hacer de tu fiesta un evento inolvidable. Alquiler de vajilla, cristalería, manteles, cafetería, mesas, sillas, accesorios y más. Un servicio de alto nivel. A clientes de Montevideo, Ciudad de la Costa, Pando y Costa de Oro. Varela del Puerto Eventos. Teléfono 4376-2164. Celular 099-247-671. El lugar ideal para disfrutar en familia y con amigos. La esquina tradicional de la gastronomía en Parque del Plata. Restaurante Maruja. Como siempre, todo casero, todo rico. Avenida Ferreira y calle 15. Restaurante Maruja. Teléfono 43-75-55-85. Sanitaria Las Toscas, todo para el sanitario. La mejor relación, calidad-precio. Losa, cerámica, grifería, revestimientos, porcelanatos, cañería para piscinas, variedad en bombas de agua y pinturas. Visite nuestro showroom con 400 metros cuadrados en Sanitaria. Asesoramiento, calidad y precio avalan nuestro servicio. Sanitaria Las Toscas, absolutamente todo para el sanitario. Kilómetro 47 de ruta interbalnearia y calle B de Las Toscas. Teléfono 4372-3000. Óptica Atlántida presenta un nuevo servicio para mejorar su calidad de vida. Toda la línea de audífonos Reston al alcance de su mano en Óptica Atlántida. Diagnosticamos digitalmente el modelo de audífono para mejorar su calidad de audición. Y recuerde, aceptamos órdenes de Dice o hasta en 6 cuotas con todas las tarjetas. Óptica Atlántida. Calle 22 y 11. Teléfono 437-23515. Zapatería Yarnel, la primera zapatería de Atlántida. Liquida hasta agotar stock, con precios por debajo del costo. Toda la colección Verano 2014. En calzado de verano para damas, caballeros y niños. Liquidación total en Azaleia, Paddock y Olympicus a precios insuperables. La primera zapatería de Atlántida, liquida. Zapatería Yarnel, visítenos. Estamos en calle 22 y 11. Mercado de frutas y verduras Atlántida. Ventas por mayor y menor. La mejor relación, calidad, precio. Mercado de frutas y verduras Atlántida. Envío sin costo para comerciantes en toda la Costa de Oro. Atención personalizada con distribución diaria. Visítenos en ruta interbalnearia y avenida Pinares. Teléfonos 437-26250, 437-26522.
La Comisión Pro Fomento de Pinamar te invita a participar y a hacerte socio de las actividades en el Club Pinamar todo el año. Escuela de básquetbol y escuelita de fútbol, hockey sobre patines, patin show y artístico, acrobacia en telas, clases de pintura, pirograbado, tejidos, tarjetas, coro sabiá, iniciación de solfeo, batería y percusión, cancha de bochas y mucho más. ¡Animate! Club Pinamar, espacio abierto a la comunidad. Sede social, Avenida Nogueira y Calle 1. Teléfono 437-68-456. Vení, tenemos algo para contarte. La opción que buscábamos, una propuesta educativa integral. El lugar ideal para crecer aprendiendo. No esperes más. Primaria y secundaria la hacemos juntos. Yo voy, ¿y vos? Colegio y Liceo Pablo Neruda. Educación inicial, a partir de 3 años. Primaria completa. Secundaria, ciclo básico y bachilleratos en todas las orientaciones. Grupos reducidos. Atlántida, kilómetro 45800 de ruta interbalnearia. Teléfono 4372-1771. Página web www.pabloneruda.edu.uy. Vení al Neruda. Seguro encontrarás tu lugar. El verano tiene mucho sabor. La pasiva Atlántida. La calidad inigualable, con mucho gusto. La pasiva Atlántida. Calles 11 y Ciudad de Montevideo. La pasiva Atlántida. Tan este lugar, venía 13.